Bienvenidas y bienvenidos al tercer video sobre performance. Ahora bien, no entiendo muy bien por qué arte feminista. Yo entiendo de arte, ¿no? Pues hay un arte, pero feminista, ¿por qué? Hasta ahora hemos visto el origen del performance, estudiamos qué significa eso de lo personal es político y ahora revisaremos el performance feminista en México. Maris Bustamante dice que los antecedentes del arte acción en México datan del movimiento estridentista. Los estridentistas buscaban romper con los modelos estéticos que prevalecían, considerados agotados. En 1929, Ramón Alba de la Canal, Gabriel Fernández Ledesma, Fernando Leal, Fermín Revueltas, Rafael Vera de Córdoba y Martín Casanovas lanzaron el Manifiesto 30-30ista, en el que se oponían a la decadencia académica y sus sistemas de enseñanza. En la década de los 60 aparece el Grupo de los Hartos, y el recién llegado Alejandro Jodorowsky empieza a realizar sus efímeros pánicos. La investigadora Josefina Alcázar dice que acciones como el Jazz Palabra, acción organizada por Juan José Gurrola en 1963, la investigación en el lago de Chapala para comprobar la redondez de la Tierra, así como el paseo que realizaron Jodorowsky y Gurrola vestidos como frailes, fueron las primeras manifestaciones de performance o proto-performance realizados en nuestro país. Pero, ¿no era este video sobre el performance feminista en México? Bueno, pues estas acciones fueron los antecedentes para que en nuestro país los estudios de género y el performance se hicieran amigos. BFFs, compitas, uña y mugre, papa y catsup. Ya entendieron. Esta amistad surgió en la década de los 70 cuando algunas artistas recurrieron al arte acción para denunciar el sexismo en el arte y en la sociedad. Mónica Mayer, Maris Bustamante, Magali Lara y Paola Weiss son algunas de las artistas mexicanas que problematizaron y plantearon la condición de la mujer dentro del arte. A inicios de los años 80, las artistas se reunían a realizar acciones e instalaciones colectivas, y con ello surgen los grupos Polvo de Gallina Negra, Tlacuilas y Retrateras y Bioarte. El primer grupo de performance feminista en México fue Polvo de Gallina Negra, conformado por Mónica Mayer y Maris Bustamante. Ellas buscaban analizar la imagen de la mujer en el arte y los medios de comunicación, estudiar y promover la participación de la mujer en el arte y crear imágenes a partir de la experiencia de ser mujer en un sistema patriarcal, basadas en una perspectiva feminista y con miras a transformar el mundo visual y así alterar la realidad. Uno de sus proyectos más conocidos fue Madres, en el cual abordaron el tema de la maternidad y el arquetipo de la madre. Tristemente, en 1993, Polvo de Gallina Negra se disolvió. ¿Todo esto es una obra de arte? En los 90 cambia el panorama para el performance, ya que el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes comienza a otorgar estímulos para el arte no objetual y se abre el Exteresa Arte Alternativo, ahora conocido como Exteresa Arte Actual, donde se generaron eventos que fomentarían y legitimarían el performance en nuestro país. Las performanceras de los años 90 no se relacionaron todas con los movimientos feministas como lo hicieron sus antecesoras, pero al ser el propio cuerpo el objeto de la obra de arte, es inevitable que los performances de estas artistas sean estudiados bajo la lente de los estudios del género. Las artistas de los 90 en México descubrieron un espíritu nuevo en el radicalismo político y el placer visceral de las imágenes y los materiales. Bajo la consigna, lo personal es político, las artistas de performance se enfrentaron al poder hegemónico a través de sus prácticas corporizadas. En conclusión, podemos decir que las performanceras en México, tanto las de los 70s, 80s y 90s, buscaron en el arte una nueva construcción de la identidad femenina, rechazando los estereotipos de lo que significaba ser mujer. Todavía queda un largo camino que recorrer en cuanto al género se refiere,
Pero las artistas que mencionamos hoy fueron fundamentales para subvertir los roles de las mujeres en nuestro país. Sigue aprendiendo con los contenidos de iTunes U de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y suscríbete al canal. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.